Cuando la tierra tembló acá y se llevó la casa, o lastimó la casa de muchos de ustedes. Y llegué rápidamente, para que quería ver qué era lo que pasaba. Me preocupaba mucho lo que rápidamente Sergio me había transmitido como preocupación de él. Y vinimos y, bueno, lo vieron recién en un video. Asumimos un compromiso. El compromiso de que rápidamente los que habían perdido su casa pudieran tener una casa digna para habitar en el futuro. Y que ya no estén pensando, como escuché decir en el video, en el riesgo de la lluvia, en el riesgo del viento, en el riesgo que uno tiene que pasar en una casa precaria, en situación de precariedad. Y nos pusimos con Sergio Ferraresi, que en ese momento, con Jorge Ferraresi, perdón, que en aquel momento era el ministro y como lo secundaba Santiago, ambos se pusieron al hombro el compromiso que había asumido y mi gratitud a ustedes, francamente, por el trabajo que han hecho, sinceramente. A Jorge Ferraresi, a Santiago Maggiotti, porque ellos tuvieron mucho que ver con que hoy estemos inaugurando estas 837 casas. Están entregando la casa a 70.000 que familias argentinas van a estar recibiendo, 70.000 casas que argentinos y argentinas están requiriendo. Y mientras cuento todo esto, también les cuento, estamos construyendo 140.000 viviendas más para argentinos y argentinas que lo necesitan, y esa es la plata mejor invertida que el Estado puede tener. Así que, gracias San Juan por darme la alegría de ver este barrio hermoso, donde van a vivir hermosas sanjuaninas, hermosos sanjuaninos con sus hijos. Tengan la felicidad que merezcan y sepan que inexorablemente, siempre voy a estar al lado de los que más necesitan, porque eso lo aprendimos de chiquitos, cuando abrazamos las ideas de Perón y de Evita. Y nunca vamos a dejar de abandonar ese ideario que a nosotros nos convoca. Gracias de corazón a todos y todas. Disfruten de esta vivienda. Son su derecho. Gracias.